Las sombras de la administración de Nayib Bukele se muestran impúdicas ante la evidencia que sale a luz pública. Se trata de la negociación de una tregua con al menos tres estructuras criminales de maras y pandillas, y además el intento cobarde de cubrir el rastro de los acercamientos con los líderes delictivos. Incluso la desesperación por eliminar las huellas pudo ser una de las causales para la decapitación de la Fiscalía General y de varios magistrados de la Corte Suprema, que como verdugos realizaron los miembros de Nuevas Ideas al inicio de la actual legislatura, siguiendo las claras instrucciones del presidente Bukele. Estos son los 10 elementos más relevantes de esta investigación. 1. La investigación es denominada catedral y tiene una pesada carga probatoria con audios, fotografías, testimonios y otros. 2. El nuevo fiscal afín al Poder Ejecutivo, Rodolfo Delgado, desmanteló la unidad fiscal que consiguió estos hallazgos. Se trató del Grupo Especial Antimafia, GEA, equipo liderado por el exfiscal Germán Arriaza. 3. Las negociaciones ocurrieron entre funcionarios del gobierno de Bukele y las pandillas Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños. 4. El director de centros penales, Osiris Luna, autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, saltándose todos los protocolos legales de ingreso. 5. Los misteriosos encapuchados eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, y líderes pandilleros en libertad que entraban y recibían instrucciones de sus líderes encarcelados. 6. Fueron 20 los puntos en los que aparentemente hubo acuerdos y que destacan, entre estos, el cese de operativos masivos del ejército y la policía contra las estructuras criminales, el financiamiento para microempresas y empleo para sus miembros, las visitas de sus familias en las cárceles y modificaciones en el régimen de máxima seguridad, entre otros aspectos. 7. La Fiscalía consiguió documentar también algo que el gobierno de Bukele siempre ha negado. Los miembros de una misma pandilla fueron separados de otras pandillas dentro de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca el 8 de agosto del 2020. 8. Otros funcionarios señalados como negociadores son Denis Fernando Salinas Bermúdez, ahora diputado por San Salvador del partido Nuevas Ideas, Víctor Manuel Martínez Santana, conocido como Scar, actualmente diputado suplente de la vicepresidenta del Congreso, Suesi Callejas, también de Nuevas Ideas. 9. Otro de los hallazgos arrojados por Catedral es que Osiris Luna intentó borrar los rastros de las reuniones de funcionarios con pandilleros, personal de inteligencia penitenciaria, bajo órdenes explícitas de Luna, retiró 221 libros de novedades de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca y discos duros de computadoras en las fechas en las que hubo ingresos de encapuchados a Izalco fase 3. 10. Se documentó un encuentro al que llegó Osiris Luna con instrucciones de Bukele, acompañado de 5 enmascarados para reunirse con 8 líderes pandilleros. No obstante, Luna dejó en manos de estos actores las conversaciones en ese encuentro.